¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a este su canal, Católicos por Convicción. Mi nombre es Rixuel Meléndez, soy el director del Ministerio de Apologética Católica, Católicos por Convicción. Y bueno, saben que estamos por aquí transmitiendo para compartir con ustedes, ya sea algún tema, alguna reflexión, pues sean bienvenidos nuevamente. Pido disculpas si hay problemas con el internet, ¿no? Ayer tuve que interrumpir la transmisión que teníamos. Sé que varios quedaron esperando qué pasó y bueno, lo que tuve fue un problema con el internet. Se me fue completamente y pues no pude recuperar la conexión. Pero bueno, estamos aquí nuevamente. Espero que el video de ayer, los que hayan estado presentes, pues les haya gustado, hayan aprendido. Y lo hayan compartido también, ¿no? Porque analizamos algunos argumentos que presentó un protestante, un youtuber protestante, para tratar de defender la sola escritura, pero realmente no tuvo éxito, ¿no? Más bien vimos cuántos errores cometió al querer defender sola escritura con textos que ni siquiera verificó. Bueno, si ven el título, video es reflexiones sobre la apologética católica y aclarando dudas que tengan. Por lo tanto, va a ser un video muy interactivo, ¿no? Cuando hablo de reflexiones sobre la apologética católica, son mis reflexiones personales sobre lo que veo que ha sucedido con la apologética católica, sobre todo en las redes sociales, ¿no? Y también vamos a aclarar dudas. Si tienen alguna duda, y pues, pueden presentarla en los comentarios y con gusto les aclaro, ¿no? Si está en mis posibilidades, ¿no? Si conozco del tema. Lo que sí les voy a pedir es que por favor le den me gusta, que compartan, ya sea en su grupo de WhatsApp, en Facebook, de manera que más personas puedan ver este video y también que YouTube pues pueda reconocer que el video está teniendo, digamos, un gran alcance y pueda ser compartido a más personas, pueda llegar a mostrarse a más personas. Como les digo, si tienen alguna duda, pues la dejan en los comentarios, ya sean dudas personales, si quieren conocer sobre mí, si es sobre la apologética, sobre la historia de la iglesia, ¿no? O sea, ustedes siéntanse libres, ¿no?, de preguntar allí y bueno, si conocemos del tema, pues les ayudamos. Si no conocemos, investigamos, ¿no? Porque esa es la idea, no quedarnos con la duda, sino buscar respuesta. Bien, mientras ustedes piensan, si quieren hacer alguna pregunta, yo quiero compartirles mi impresión de la apologética católica, sobre todo en el internet, en las redes sociales. Primero que nada, quiero decirles que no caigan en una apologética agresiva. Esto lo he dicho desde hace tiempo, porque esa apologética agresiva no evangeliza, no evangeliza a nadie. Lo que hace es mostrar un cristianismo muy diferente al que tenemos que demostrar, que es un cristianismo del amor, un cristianismo de la verdad, un cristianismo del respeto, ¿no? Pero si decimos ser cristianos, pues actuemos como cristianos. Que no basta con decir somos los cristianos católicos. Ajá, pero ¿estás actuando como un cristiano? ¿Estás actuando de qué manera? ¿No? Hay que reflexionar. Yo siempre hago autocrítica al respecto. Saludos a los hermanos que se han hecho presentes, el hermano Víctor Ferreira, Marino Torres, a Hueso, Juanma, bienvenidos hermanos, gracias por estar aquí. Este video tampoco será muy extenso porque, bueno, vamos a contarles algo personal, ¿no? Yo soy un hincha del Real Madrid y pues obviamente hoy es el juego del Real Madrid, ¿no? Contra el City. No sé cuántos de ustedes sean también hinchas del Madrid o del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener un compartir hasta cierto momento, ¿no? Y ya luego pues nos volvemos a conectar, puede ser en la noche, puede ser otro día, pero lo importante es que podamos compartir, ¿no?, conocernos un poco más y formarnos, porque eso es lo que yo busco con este ministerio, formar a los católicos, ayudar en la formación de los católicos, y esto partiendo de nuestras tres reglas de fe, que es la escritura, la tradición y el magisterio.
Como les decía ayer en la transmisión, las escrituras fundamentan nuestra fe, la tradición la confirma y el magisterio la define. No, eso es una forma de ver lo que es la fe católica. Bien, primer punto, ¿no? No hagamos esa apologética agresiva. Si vemos que algún católico está haciendo una apologética agresiva, corrijámosle, ¿no? Digámosle que la iglesia no nos pide eso. La iglesia nos pide una apologética seria que está desde el amor y desde la evangelización. Porque lo que vamos a hacer es evangelizar. No es imponer nuestra fe. Ojo allí. Nosotros vamos a exponer nuestra fe. Saludos a la hermana Manuela Urbalejo, Magda Sánchez, la hermana Lola. Dime, mi amor. Mi bebé que está allí también. ¿Qué pasó? Ay, estás durmiendo la bebé. Disculpen allí. Bueno. La hermana Lola dice, Richel, ¿hablaste con Santi Alarcón para hacer un programa juntos? No. Realmente me dijeron que él se iba a contactar conmigo, pero todavía no se ha comunicado. Estoy esperando a ver si me escriben en algún momento. A ver, otro comentario tenemos. El hermano Víctor dice, yo respeto, pero es una pérdida de tiempo el fútbol. Sí, se respeta, realmente es cuestión de gustos. Muy buena pregunta la hermana Magda, que dice, ¿cómo sería una apologética agresiva? Pues una apologética agresiva es aquella que busca es atacar al otro, es humillar. Es esa apologética que realmente no evangeliza. Podemos verlo en las redes sociales como esos circos que se arman donde solamente quieren tener la razón. La persona solamente quiere tener la razón. No da su brazo a torcer. Trata al otro de sectario, hereje. O sea, usa términos que no son caritativos realmente. Hay que usar los términos que la iglesia usa, ¿no? Porque si somos católicos, pues debemos hablar con el lenguaje católico. O sea, esa apologética es la que debemos evitar. La apologética tampoco es un ring de boxeo, ¿no? Miremos al protestante como un hermano que está equivocado. Y si es un hermano, ¿cómo hay que tratarlo? Como una persona que necesita aclarar muchas cosas. No atacarlo, no ofenderlo, porque eso no es evangelizar. La hermana Lola dice, ¿qué tema te gustaría compartir? Bueno, realmente los temas que más domino son, por ejemplo, la sola escritura, ¿no? En cuanto al protestantismo para demostrar sus errores, el papado, el canon bíblico, son los temas que más me gustan, ¿no? Los padres de la iglesia. Ya sería cuestión de que el hermano Santiago me diga, ¿no? ¿Qué tema le gustaría tratar? Yo, por ejemplo, me gusta mucho lo que es el canon bíblico. El canon bíblico. De hecho, estoy escribiendo un libro sobre el canon, también sobre el papado, porque digamos que son los temas que me confirman más como católico, porque no soy protestante, porque no soy ortodoxo. Pues ahí están las razones. ¿Por qué no soy protestante? Porque el protestantismo recién comienza en el siglo XVI. ¿Por qué no soy ortodoxo? Porque la unidad se da con el primado de Pedro, con el sucesor de San Pedro. Y los ortodoxos pues rechazan esa unidad que durante 1000 años sí la reconocieron. Entonces, la única opción es ser católico. O lo eres o no lo eres. El hermano Marino dice, así es, tenemos que formarnos, informarnos para no caer en las malas interpretaciones de los hermanos protestantes. Sí, correcto. Y tenemos una gran guía. O sea, nuestra guía es el magisterio de la iglesia. De hecho, hay una cita de San Jerónimo, que me gustaría leérsela, que explica muy bien esto. O sea, que nuestra guía es el magisterio, o que necesitamos una guía para entender las escrituras. Y esa guía, obviamente, es el magisterio. Las escrituras no las entendemos aislados del magisterio, sino con el magisterio, con la tradición de la iglesia. Por eso es que nosotros no podemos
separar la iglesia de las escrituras o las escrituras de la iglesia. Quiero compartirles un artículo que escribí hace tiempo. Déjenme compartir por aquí pantalla. Es un artículo sobre San Jerónimo. Ustedes pueden buscar en mi Facebook y pues ahí van a encontrar muchos artículos que, bueno, poco a poco voy a ir subiendo a lo que es mi página web. Pero fíjense aquí, vamos a acercarlo. Como les digo, me gustan mucho los padres de la iglesia. Por eso los estudio constantemente, ¿no? Porque a través de ellos, pues, puedo entender mejor las escrituras. Siempre y cuando esto esté en comunión con el magisterio, claro está. Fíjense aquí. Vamos a leer aquí. Enseñanzas que encontramos en las cartas de San Jerónimo. Esto fue una vez que me puse a leer un libro que tiene todas las cartas, o bueno, la gran mayoría de cartas de San Jerónimo, y pues hice una recopilación de lo que encontré al leer a San Jerónimo. Dice así: San Jerónimo de Estridón, reconocido por ser el traductor de las escrituras al latín y considerado el santo patrono de los traductores bíblicos, fue un padre y doctor de la Iglesia Católica, quien dejó constancia de la importancia de estar en comunión con el sucesor del apóstol San Pedro. Allí está la razón por la que soy católico y no ortodoxo. En este artículo he decidido publicar algunos extractos que he podido tomar de sus cartas que revela parte de la enseñanza que él recibió y aceptó de parte de la Iglesia. La escritura es difícil de interpretar. Fíjense, aquí ya se refuta la perspicuidad de las escrituras que hablan los protestantes. Dicha perspicuidad, pues, es falsa, realmente. Fíjense, dice en la epístola 48:4 a Pancracio: caerás en la cuenta de lo difícil que es entender la divina escritura. O sea, esto es muy distinto a lo que quiere decir el protestante cuando dice que la escritura se interpreta a sí misma. No, la escritura no se interpreta a sí misma. Realmente necesitamos a alguien que nos la explique. Dice, sobre todo los profetas, y como por torpeza de los traductores, vamos a hablar de la Reina Valera, ¿no? ¿Cómo tradujeron la Reina Valera? Pues con ciertos errores para favorecer las creencias protestantes. Lo que en el original fluye en purísimo discurso en nuestros textos es un cúmulo de errores. Esto podemos verlo en muchas traducciones bíblicas protestantes y sobre todo en las traducciones de sectas como la de los Testigos de Jehová o la de los mormones, ¿no? Que allí cambian muchos textos originales por otras palabras para justificar lo que ellos creen. Fíjense, los herejes interpretan mal la escritura. El sentido de la Divina Escritura es sin género de duda muy distinto de que él fuerza con maligna interpretación en favor de su herejía. Es lo mismo que hacen los maniqueos y gnósticos, los ebionitas y secuaces de Marción y otras herejías en número de 80, todos los cuales, tomando sus textos de la fuente purísima de las Escrituras, no los interpretan en el sentido en que fueron escritos y pretenden que el sencillo lenguaje de la Iglesia signifique lo que ellos piensan. Fíjense cómo habla aquí del lenguaje de la iglesia y que los herejes pues piensan diferente al lenguaje de la iglesia. ¿Qué se entiende por lenguaje de la iglesia? Pues simple y llanamente el lenguaje del magisterio, el lenguaje de los obispos, cómo la iglesia entiende la escritura. También nos habla de leer las escrituras y dar razón de nuestra fe, que los obispos y los presbíteros son figuras de Aarón y sus hijos, de que se puede beber moderadamente. No, esto es más para aquellos puritanos, ¿no? Que dicen que el tomar pues ya es pecado, no realmente. Y aquí está el texto que quería compartirles en sí, que es que se necesita un guía para entender las escrituras. No es que cada quien va a entender las escrituras por su cuenta, bajo un examen privado, no. Es necesario un guía para entender las escrituras. Y lo dice San Jerónimo en su epístola 53:6 a Paulino. Dice: no podrás entrar en las escrituras santas sin un guía que vaya por delante mostrándote el camino. No voy a hablar de los gramáticos, retóricos, filósofos, geómetras, dialécticos, músicos, astrólogos, médicos, cuya ciencia es provechosísima a los mortales y se divide en tres partes: la doctrina, el método y la experiencia. Pero sí que me fijaré en las artes menores, que no se rigen tanto por el espíritu cuanto por la destreza de las manos.
los labradores, albañiles, carpinteros, herreros y ebanistas, los tejedores y aún los bataneros y demás que fabrican un variado mobiliario y modestos objetos. No pueden sin maestro llegar a ser lo que desean ser. Lo que atañe a los médicos lo resuelven los médicos. Los carpinteros entienden de carpintería. O sea, aquí San Jerónimo lo que está diciendo es que no podemos entender las escrituras sin un guía. ¿Y qué guía es el que necesitamos nosotros los católicos? ¿O tenemos los católicos? Pues simple y llanamente el magisterio de la iglesia, el cual rechazan los protestantes. Bien, vamos a ver qué más dicen por aquí. La hermana Lola dice, es terrible la cantidad de ad hominem que hay en los enfrentamientos. Ayer fue terrible. ¿Viste el diálogo, Richard, de Santi con el pastor Scott? Sí, vi algunas partes, no lo vi todo. Pero Santiago está muy por encima del pastor Scott. O sea, muy diferente a lo que el pastor Scott demuestra en los TikTok, donde sí demuestran, vamos a decir, un poco de conocimiento, más que el protestante común. Pero Santiago supo manejar toda la situación. Por eso es que son muy buenos los diálogos. Por eso es que la mayoría de protestantes rehuyen a los diálogos. Dice Manuela Urbalejo, ¿cómo explicarle a los hermanos separados que por qué a la iglesia católica es romana? Eso no les roba méritos. Pues la iglesia católica es romana porque está en comunión con el obispo de Roma. Realmente eso es lo que se refiere cuando habla de romana. Aunque entendamos que hay 23 ritos diferentes al romano, no, que están en comunión con la iglesia de Roma. Eso hay que entenderlo, no limitar los católicos a católicos romanos, no, hay católicos de rito maronita, de rito melquita, ¿no? Tenemos diferentes ritos en la iglesia, pero que están en comunión con el obispo de Roma. Eso es lo importante. Dice Marino, Rigel, pero Jesucristo con los maestros y fariseos era directo y duro. Ojo, no digo que tenemos que ser arrogantes, pero como dice el padre Luis, que se vayan heridos, pero no engañados. Sí, pero hay que entender que muchas veces el problema no son ellos, sino sus pastores, sus líderes, ¿no? El problema no es tanto el evangélico común, el protestante común, sino sus líderes, que son los que les enseñan o les fomentan, vamos a decir, ese anticatolicismo, ese rechazo a la fe católica. Y no es necesario ser duro, ¿no? Podemos decirle las cosas de una mejor manera, porque no es que se vayan heridos, ¿no? Sino que le digamos las cosas de manera que ellos puedan entender. Por eso hay que evitar usar términos como ad hominem, ¿no? Ataques a la persona. A ver, dice Lola, ayer entraron varios protestantes a citar supuestamente al erudito católico Quasten, negando el obispado jerárquico en los primeros siglos, pero chequeé y todo lo contrario. ¿Qué opinas? Sí, ellos van a buscar siempre eruditos, aunque Quasten no les favorece para nada, eruditos católicos que tienen sus opiniones, se les respeta, pero que no van conforme a lo que el magisterio realmente enseña. El obispado jerárquico, ¿no? O el monoepiscopado, realmente está muy claro el principio del cristianismo. Ya San Ignacio de Antioquía habla de esto, ¿no? No podemos tapar el sol con un dedo. Y podemos leer a diferentes historiadores como Joseph Lord, Ludwig Herling, entre otros, que hablan del episcopado monárquico o la jerarquía de la iglesia. Magda dice, es verdad, los mormones cambian la apostasía y ellos creen que la apostasía es que la iglesia dejó de tener apóstoles y Cristo les ordenó restaurar la iglesia. Y no solamente los mormones, ¿no? Hay muchos grupos restauracionistas, podemos decir, ¿no? Entre las sectas recientes. Pero lo que debemos tener claro es que no era una apostasía general de la que hablaba San Pablo, porque no toda la iglesia iba apóstata. Iban a haber apóstatas, y los han habido, o sea, y los sigue habiendo a través de la historia. Pero estos apóstatas no afectan lo que es la unidad de la Iglesia Católica o lo que es la Iglesia Católica en sí. Y realmente esto lo profetizó el mismo Cristo, ¿no? Son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Es decir, aquellas personas que no,
que no perseveran en la fe, pues se van a perder. Simple y sencillamente así. Dice Lola, sería bueno que reacciones al diálogo que tuvo ayer Santi y también se haga apologética en contra de los argumentos ortodoxos. Bueno, yo desde hace varios años he hecho apologética ante los, no los ortodoxos, sino los pseudo ortodoxos, porque también hay que distinguir. Muchas veces se confunden a los ortodoxos con los pseudo ortodoxos. Y sí, puede ser que en algún momento reaccionemos a esos diálogos, aunque bueno, Santi realmente lo hizo muy bien, lo hace muy bien. Mente mi admiración para Santiago. Dice Magda, me perdí ver a Santi. Bueno, ahí está el canal, puedes ir a verlo también. Sí, Lola le dice, está en el canal para volverlo a ver. Sí, Santiago tiene mucho material muy bueno, los diálogos que ha hecho. Por eso es que los protestantes ahorita, podemos decir que lo odian, ¿no? En ese sentido, porque él ahora está demostrando los errores del protestantismo. Y ahora ellos se sienten atacados, cuando ellos son los que realmente atacan la fe católica y nosotros simplemente nos defendíamos. Pero ya ahora pasamos de la defensiva a la ofensiva, como dice el hermano Hugo Delgado. Y es así, no solamente defendernos, sino también ir a demostrar lo que son los errores de ellos. Por eso yo siempre los invito a tratar la sola escritura y no quieren. Realmente no aceptan, no buscan muchas excusas. Dice Lola, es curioso que los protestantes con tal de atacar a la iglesia se identifican protestantes. Sí, realmente, bueno, eso es ahorita, ¿no? Porque antes no se reconocían como protestantes los evangélicos. Ahora los evangélicos sí se quieren reconocer como protestantes. Antes solamente decían, yo soy cristiano y ya. Ahora sí no tienen problema con decir que son protestantes, pero no saben lo que eso implica. Dice Lola, es curioso que los protestantes, con tal de atacar a la iglesia, se identifican en algún punto ortodoxo. Ok, ¿te refieres a que hay protestantes que se identifican como ortodoxos? Como no entiendo bien allí lo que quieres decir, Lola. Pero lo que puedo decir es que los protestantes pues van a tomar de aquí y de allá lo que crean que les favorece para llevar agua a su propio molino. Pero realmente ellos no tienen fundamento. Vamos a decirlo de esta manera. No es que todo lo de ellos esté equivocado, no. Lo que ellos tienen de bueno es porque lo conservaron de la Iglesia Católica. Lo que tienen malo es lo que ellos mismos originaron. Esto no lo digo yo, esto lo dice un historiador que leí hace tiempo, ¿no? Que analizó lo que fue la Reforma Protestante. O sea, no podemos pensar que los protestantes en sí están del todo mal, ¿no? Porque ellos creen en la Trinidad, creen en Cristo, algunos creen que María es madre de Dios, ¿no? Algunos creen en algunos dogmas marianos, algunos creen en la virginidad perpetua. Sí, porque entendamos que los protestantes no tienen un magisterio en sí, ellos tienen diversos magisterios y cada uno pues se adapta al que quiera. Por ejemplo, los calvinistas, la confesión de fe de Westminster, los luteranos, a las ideas de Martín Lutero, a el libro de Concordia, ¿no? Y así vamos a encontrar diversos pensamientos entre los protestantes. Dice Marino, ¿qué paciencia tuvo Santi? Hay que tener paciencia. Ese es otro punto. Para ser apologética hay que tener paciencia, porque si tú no tienes paciencia, no vas a saber tratar al otro hermano, al protestante, al ortodoxo, o a los miembros de secta, como los testigos de Jehová, unicitarios, mormones, ¿no? Hay que tener bastante paciencia. Dice Lola, claro, con tal de atacar a la iglesia, apoyan a los ortodoxos. Ah, ok, sí, esto lo he visto yo mucho. Los protestantes se agarran de los ortodoxos para hablar contra el papado, ¿no? Según ellos, los ortodoxos no aceptan los dogmas del purgatorio, la Inmaculada Concepción, la Asunción de María, y eso es falso. Ellos sí lo aceptan, solamente que no usan los mismos términos, ¿no? Como Pacheco y ayer el pastor Scott. No, Pacheco es un caso muy particular.
Pacheco se presenta como un gran conocedor, presenta libros, presenta fuentes para querer tratar de mostrar a a las personas que conoce del tema. Pero cuando uno revisa esos libros, uno se da cuenta de que realmente no es como él lo presenta, ¿no? Hay que tener claro eso, ¿no? Pacheco, por más libros que presente, pues los libros, cuando uno los revisa, no tienen nada que ver con lo que él está presentando. Yo mismo lo demostré en una reacción que hice a uno de sus videos que pueden ver aquí mismo en el canal. Magda dice, los protestantes están muy agresivos ahora, es difícil dialogar con ellos. Eso sí es cierto. Es porque se están sintiendo que el católico ya está reaccionando, ¿no? Antes el católico era que se dejaba atacar, ahora el católico reacciona, el católico se defiende, el católico le dice, tú estás equivocado en esto, estos son los errores del protestantismo. Por eso el protestante se siente atacado y pues reacciona de forma agresiva. Dice, llegan ofendiendo terriblemente a la Virgen. Sí, siempre van a buscar atacar a nuestra Santísima Madre. ¿Por qué? Porque saben que nuestra Santísima Madre, pues, es nuestra madre y a nosotros nos duele. Y ellos van a querer atacar lo que nos duele. No es algo normal. Por parte de las personas que quieren herirnos. Dice, no sé si siempre fue así o es desde que la iglesia ha tomado más fuerza. No, realmente desde hace, podemos decir siglos, desde que existen los protestantes, se ha buscado atacar lo que más le duele al católico, ¿no? Pero se ha incrementado más desde el siglo pasado, desde que surgió el evangelicalismo moderno. Porque los protestantes históricos no fueron tan agresivos con nuestra Santísima Madre. Sí empezaron a rechazar algunos dogmas, pero no fueron tan agresivos como los evangélicos o los neoprotestantes, que les llamo yo. Dice Lola Rigby, ¿cómo es posible que se crea que los ortodoxos tuvieron potestad para rebelarse contra Roma con todas las evidencias que hay del papado? Imagínate, imagínense, todas las evidencias que existen en el primer milenio del cristianismo demuestran el ministerio del papado. Demuestran hasta la infalibilidad papal. Demuestran la autoridad jurisdiccional del obispo de Roma. Lo que pasa es que protestantes, muy pocos realmente estudian la patrística. Muy pocos realmente profundizan en conocer la historia del cristianismo. La mayoría lo que hace, y como vimos bueno, en la transmisión de ayer, los que estuvieron, como hace por ejemplo Eder Marín, es tomar textos de algunas páginas web, copian y pegan y ya. Pero no revisan, no van a las fuentes, no verifican. Por eso se dejan engañar y engañan. Pero el papado está muy presente en el primer milenio del cristianismo, antes del cisma de Oriente. Lola me dice, Rijo, ¿qué opinas del concilio de Frankfurt? Realmente no lo he estudiado. No he estudiado esa parte. Si mencionas de qué trata, sería bueno, ¿no? Para los hermanos que nos conozcan del tema. Hay tantas cosas que hay que aclararse, ¿no? Y podemos hacerlo mediante diálogos. O sea, si un presidente dice, vamos a debatir, ¿no? No somos académicos, vamos a un diálogo más bien. Vamos a tratar de aclarar esas diferencias que tenemos. Y claro está, tienen que saber con quién dialogar y con quién no. Porque hay protestantes que lo que quieren es ofender, lo que quieren es atacar. Y con eso no vale la pena. Lo mejor es con personas que sí estén abiertas, que sí estén abiertas a dialogar. Pero de estos hay muy poco. Muy poco. Yo tengo un amigo que de hecho le hizo unas reacciones o algunas respuestas al hermano Dante Urbina y se las hizo de forma muy respetuosa. Claro, demostrando sus diferencias, lo que no aceptaba de lo que decía Dante sobre el tema de los deuterocanónicos, del canon del Antiguo Testamento, pero lo hizo de forma muy respetuosa. De hecho, a él lo invité yo a dialogar también, pero en estos momentos no ha podido. Y yo no voy a decir, bueno, es que está huyendo. No, porque lo conozco y sé que es una persona que estudia, que se fundamenta, pero bueno, está todavía allí en esa búsqueda de la verdad, podemos decirlo, ¿no? Dice Juan Camilo, todavía no se ponen de acuerdo en qué es lo fundamental. Sí, exactamente.
Ellos no van a decir qué es lo fundamental, qué es lo secundario. Es más, tú le puedes preguntar a cinco protestantes diferentes y te van a dar diferentes respuestas. No te van a dar una sola respuesta. Y vamos a poner un solo ejemplo de qué es fundamental. Fundamental sería la salvación. Y los mismos protestantes no están de acuerdo en la salvación. Si se pierde o no se pierde. Ya allí tienen un problema. Ya allí tienen una diferencia. Dime, mi amor. Voy a para que abuela. Mi bebé, ¿no? A ver, dice Sari Guerrero, ¿cuál fue el principal motivo de separación de los ortodoxos? Pues fíjate que ni siquiera los historiadores se ponen de acuerdo porque no fue un solo motivo, fueron varios. Algunos dicen que fue motivos políticos, otros que fue por la cuestión del pan ácimo, ¿no? Del pan sin levadura o el pan con levadura. Y hay testimonios de esto, ¿no? De un patriarca de Jerusalén que habla al respecto, que este fue el motivo del sismo. Pero hay otros que hablan que fue motivo político, otros dicen que fue porque el obispo de Roma quiso atribuirse más autoridad de la que realmente tenía, pero eso ya queda descartado porque ya la autoridad del obispo de Roma se ve a lo largo del primer milenio. Entonces, podemos decir que uno de los motivos por los cuales los ortodoxos se separaron del obispo de Roma fue porque rechazaron la autoridad del obispo de Roma que durante 1000 años habían reconocido. Eso sí lo pueden comprobar ustedes. Toño dice, ¿qué hay de cierto de que fueron los ortodoxos quienes excomulgaron a la Iglesia Católica, como lo afirmó el pastor Scott ayer en el debate con Santiago Alarcón? Realmente hubieron excomuniones tanto de el obispo de Roma como del patriarca de Constantinopla. ¿No? Fueron excomuniones mutuas que se levantaron ya en la década de los 60, bajo el pontificado del Papa Pablo VI. Y el patriarca Atenágoras, si no me equivoco, ellos ya se levantaron esas excomuniones. Por lo tanto, eso fue un gran avance para la unidad nuevamente. Dice Lola, es cierto, no verifican nada y lamentablemente quieren torcer la historia. En Word no se entiende tanta deshonestidad. Pues sí, pero ellos quieren es autoconversarse de que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo. Si tú les muestras pruebas, evidencias, ellos van a negarlas. Van a negarlas. Van a buscar otras cosas que no tienen nada que ver. Dice Lola Rigel, ¿qué serían los adenominacionales, el trasfondo? Pues serían aquellos que no se identifican con una denominación. Dicen, yo soy cristiano, pero pues puedo congregarme con un pentecostal, puedo congregarme con un bautista, puedo congregarme con un anglicano. O sea, al gusto de cada quien. Pero estos son los más, vamos a decir, propensos a caer en diversas herejías. ¿Por qué? Porque están tomando de cada uno lo que quieren. Yo he conocido cristianos protestantes adenominacionales y pues algunos dicen pues que no creen en la inmortalidad del alma, otros sí creen que María es madre de Dios, algunos hasta llegan a creer en el purgatorio, pero otros niegan la asunción de María. O sea, imagínense. Son personas que tienen una ensalada de creencias. Margarita dice, saludos River, saludos. Juan dice que el filioque. Bueno, realmente el filioque también es una de las razones que presentan, pero ya que un ortodoxo en estos momentos diga que el filioque es lo que mantiene divididos a los católicos ortodoxos, pues es falso, porque ya bajo el pontificado del Papa Juan Pablo II se llegó a un consenso, se aclaró el tema mediante un documento. En el cual se aclaraba lo que realmente es el filioque y no las malas interpretaciones que estaban dando algunos ortodoxos para rechazar el filioque, ¿no? A ver. Margarita está dando bendiciones a Lola. Saludos. Saludos, Griselda, bienvenido. Lola dice, qué bueno, Lola interactúa mucho, así espero que sean todos también, ¿no? Río, las iglesias ortodoxas que volvieron a la comunión con Roma son las orientales, ¿cómo ha sido el tema? Sí, gracias a Dios vamos a decir, desde que se dio el cisma de Oriente en el año 1054, la iglesia buscó nuevamente la unidad con aquellas iglesias orientales, ¿no? Que se separaron y apoyaron al patriarcado de Constantinopla. Pero han regresado a la unidad.
Algunas regresaron, vamos a decir, 2 siglos después del cisma, otras fueron 4 siglos después, pero poco a poco han venido regresando a la unidad y sí, son las de Oriente, ¿no? Algunas ya se habían, vamos a decir, algunas permanecieron unidas al obispo de Roma, otras se habían separado y regresaron a la unidad. No está el caso de los caldeos, si no me equivoco, los caldeos, pues volvieron a la unidad con la iglesia de Roma, porque se habían separado. Están los melquitas, están los maronitas, ¿no? Este es un tema muy interesante, realmente, pero muy profundo. Tengo un experto, un hermano que es experto en este tema, es un católico de rito maronita, uruguayo, domina muy bien este tema. Voy a invitarlo un día para que nos hable de este tema, ¿no? Y dice Margarita, el padre Luis Torres está en Tierra Santa. Oh, qué bueno, no sabía. Qué bueno. Lola dice, ¿y los remanentistas? Ah, esos son los que dicen que son el remanente fiel, ¿no? Los hay tanto en el protestantismo como en el catolicismo. Yo los conocí primero en el protestantismo, ¿no? Que eran el remanente fiel, ese. Pero ahora en el catolicismo también hay algunos que son, se creen el remanente fiel de la iglesia, pero están rechazando al Papa, dicen que el Papa es un hereje. Sea, están más perdidos que la mamá de Tarzán, ¿no? Como diríamos aquí en Venezuela. Y lo dice genial, Riz, de poder hacer preguntas. Gracias. No, gracias a ti por estar aquí, por interactuar. A mí me gusta eso, a mí me gusta que se pregunte, se aclaren las dudas, ¿no? No quedarse con las dudas. Margarita, ¿y los sede vacantes afecta a la iglesia? Los sede vacantes afectan a la iglesia en el punto que pueden confundir a algunos católicos, pero el sede vacantismo ha sido refutado antes de que existiera, al igual que la sola escritura. Ya los canonistas del siglo XV, siglo XVI, más que todo cuando comenzó el protestantismo, ya refutaban lo que era el movimiento sede vacante, ¿no? Como algo válido dentro de la iglesia. El sedevacantismo, para quienes no sepan, pues es esa idea de que en la silla de Pedro no hay nadie, está vacante. Si en la cátedra de Pedro, la silla de Roma, el obispo de Roma, pues no está presente ahora. No reconocen al actual papa, ¿no? Pero en el caso de los sedevacantes, ellos ya vienen desde finales del siglo XIX. Sí, finales del siglo XIX, cuando el Concilio Vaticano I. Pero no todos los sedevacantes vienen de ese periodo. Hay algunos que vienen desde el Concilio Vaticano II. ¿No? Rechazan a los papas después del Concilio Vaticano II, de la década de los 60. Esas son cuestiones que uno aprende estudiando un poco más la historia de la iglesia. Dice Lola, pregúntale de los ortodoxos porque el pastor Escobar decía que la iglesia ortodoxa es más antigua que la romana. Eso es un error, porque realmente el cristianismo era uno en el primer milenio. Vamos a hablar del primer milenio porque el cisma se dio en el año 1054 aproximadamente. En el primer milenio, el cristianismo era uno solo y se reconocía como iglesia católica. No existía iglesia ortodoxa e iglesia católica, no. Todos eran la iglesia católica. Por eso, dentro del santoral católico, tenemos muchos santos ortodoxos, o que los mismos ortodoxos también aceptan, porque eran santos. De hecho, algo curioso, los ortodoxos reconocen a papas del primer milenio del cristianismo como santos. Posterior al cisma no los quieren reconocer, pero en el primer milenio del cristianismo ellos reconocen a varios papas como santos. Dice Lola, sí, José Drake es un genio. Ojalá, el hermano José Drake es un crack, como diría Santiago, ¿no? Sabe demasiado y la verdad que compartir con él es muy bueno. Dice Víctor, ¿sabes por qué los ortodoxos se persignan al revés? Uy, no, ahí sí te la debo. Eso sí no lo sé. Sí sé que se persignan al revés, pero no he investigado realmente el por qué. Tiene que ver algo con alguna relación en su teología oriental, seguramente, ¿no?
Dice Magda, yo quiero preguntar, ¿realmente hubo inquisición de parte de la Iglesia Católica o quiénes eran? Estoy confundido en este tema. Bueno, Magda, primero que nada hay que entender lo que es inquisición. Inquisición es una palabra que viene del latín inquisitio, que significa investigación. ¿Qué era la inquisición? Bueno, era ese movimiento de la Iglesia que investigaba a quienes acusaban de hereje, a quienes acusaban de enseñar herejías. ¿Qué hacía la Inquisición? Investigar si esa persona realmente era hereje o no lo era. Eso fue la Inquisición. Que los enemigos de la Iglesia han creado leyendas negras inventando otras cosas, pues muy diferente, o exagerando los hechos, es muy diferente. Pero la Inquisición realmente era investigar quién había caído en herejía. Y si no había caído en herejía, pues se declaraba inocente. Quien era declarado hereje era porque se le había descubierto una herejía. Y ojo, un dato. La Inquisición era el único tribunal que le daba varias oportunidades al acusado para que se arrepintiera. Imagínense, en la Edad Media, ¿qué tribunal hacía esto? Ninguno. Solamente la Iglesia Católica. Y muchos se atreven a decir que la Inquisición fue lo más terrible. No, la Inquisición fue un tribunal de misericordia, como le llama Cristian Rodrigo Iturralde, historiador argentino, quien tiene un libro justamente que se llama así, La Inquisición, un tribunal de misericordia, y se los recomiendo, si quieren entender mejor lo que fue la verdadera Inquisición y no las leyendas negras que inventan los enemigos de la iglesia. Igualmente podemos hacer un programa solamente para hablar de ese tema. Y bueno, tengo contacto con Cristian Rodrigo, vamos a ver si puedo contactarlo para hacer un programa con él sobre este tema. Sería muy, muy bueno. Felicitas, dice, buen día, a mí también me gusta más el diálogo, le aprovecho más. Sí, realmente. Vamos a dejar el debate para los académicos, el diálogo para nosotros, los mismos fieles, los laicos, ¿no? Los que estamos aprendiendo en ese proceso de aprendizaje. Lo le dice, buenísimo tema, Magda, siempre ellos nos citan la bula Excertipanda y el concilio cadavérico. Sí, exactamente, ellos nos citan esas cuestiones, pero realmente no afectan lo que en sí fue la Inquisición. Lola, ellos siempre sueltan ese tema, sí. Los protestantes utilizan a los cismáticos para decir que estamos divididos. No, la división protestante, compararla con los cismas católicos, es una tontería, realmente. Dice Lola, ¿los protestantes tuvieron inquisición o fue más bien una persecución contra todo aquel que no coincida? Sí, los protestantes tuvieron sus inquisiciones y no fue solamente hacia los católicos, fue hacia los mismos protestantes. Si los protestantes perseguían a los protestantes, y está el caso de los luteranos a los anabatistas, ¿no? Porque los anabatistas decían que no había que bautizar a los niños y los luteranos decían que sí. Está el caso de Calvino contra Servet, ¿no? Miguel de Servet, quien fue alguien que podemos decir que creyó la herejía unicitaria, ¿no? Y pues Calvino era trinitario, y Calvino hasta le deseaba la muerte a Servet, imagínense. Pacheco decía que la iglesia persiguió y mató siempre a todo aquel que no estaba de acuerdo. Falso, falso de toda falsedad. Esas son las mentiras que Pacheco busca difundir. La iglesia no perseguía y mataba a todos. La iglesia, como dije, la Inquisición investigaba a aquellos que habían caído en herejía. Y ojo, la Inquisición juzgaba a los católicos, los bautizados católicos. La Inquisición no iba a juzgar a un judío, no iba a juzgar a un musulmán, no. La Inquisición juzgaba, eran los que ya habían sido bautizados católicos. Entonces te van a decir, pero ¿por qué perseguían los protestantes? ¿Quiénes eran los protestantes? Ex católicos. O sea, la iglesia tenía jurisdicción sobre ellos. Por eso, si un protestante se convertía, perdón, si un católico se convertía al protestantismo, obviamente estaba cayendo en herejía. Y ya allí tocaba investigar qué herejías estaba cayendo esa persona. Y esto lo hacía el tribunal de la Inquisición. Pero la iglesia no perseguía ni mataba a todo aquel que no estuviera de acuerdo. Eso es falso. De hecho, hay bulas
Hay cartas de papas que hablan de que hay que darle libertad. Por ejemplo, a los judíos había que respetarles. En España se protegió mucho a los judíos y ustedes se van a sorprender. ¿Quién protegió a los judíos en España? Alejandro VI, el Papa Alejandro VI, el Papa más inmoral que puede haber existido dentro de la Iglesia. Pero él protegió a los judíos. De hecho, los judíos, a pesar de que fue un papa muy inmoral, le tienen un gran respeto por haberlos protegido en España. Y esto es algo que no les va a decir un anticatólico, un protestante, ¿no? Porque ellos quieren mostrarles lo peor de la iglesia, pero no ven las cosas buenas. Magda dice buscar ese libro. Sí, te lo recomiendo. Te recomiendo que busques ese libro de Cristian Rodrigo Iturralde. Yo voy a tratar de contactarlo para traerlo aquí también al canal, para que hablemos también sobre la Inquisición, ¿no? Un experto en el tema, porque es bueno que los expertos también nos enseñen. Bendiciones, hermano Mónico, está por allí. Lola dice, River vuelve a reaccionar a los videos de Pacheco. Sí, en algún momento lo haremos, ¿no? Porque Pacheco tiene muchas cosas que realmente miente muy descaradamente. ¿Por qué los protestantes nos dicen busquen la sana doctrina? Pues porque ellos las están buscando. Ellos dicen estar en la sana doctrina, pero en realidad ellos las están buscando. Y ellos quieren, pues, que nosotros hagamos lo mismo cuando nosotros ya estamos en la sana doctrina. La sana doctrina es la enseñanza del magisterio, ¿no? Basada en la escritura y la tradición, simple y llanamente. ¿Queremos la sana doctrina? Pues vamos al catecismo y está el compendio de la enseñanza de la iglesia. Dice Toño, ¿cuándo nos cuentas tu testimonio? Aquí en mi canal tengo algunas listas de reproducción donde he compartido mi testimonio. En el canal del hermano William Toro, ¿no? Del canal. Y en el canal del hermano Nelson, ¿no? Nelson Escobar, si no me equivoco. Que es Dios en ti confío. Allí también he compartido mi testimonio. Y también en el canal del hermano Jesús Cols. No, catequizando con Jesús Col. Ahí he compartido lo que ha sido mi testimonio. Lola dice, Griselda, hermanita, decirles que la encuentra antes de la reforma. Sí. Magda, tenía entendido lo de los luteranos, pero no me sentía 100% segura de si eran ellos. Ojalá y si hagas un estudio al respecto. Sí, voy a tratar, como le digo, de tener tener aquí a Cristian Rodrigo Iturralde para que hable sobre el tema. La Inquisición en Cartagena, en toda su historia, solo aplicó la pena capital a 5 personas. Pues imagínate. Eso es así. Muchos exageran que fueron millones y millones de muertos. Lutero tuvo palabras muy duras con los judíos y los protes. Casi que tienen adoración. Uf, sí. Y fíjate, mencionas algo muy interesante. Muchos saben quién fue Hitler, lo que fue el nazismo. Adivinen en qué idea se basó Hitler para atacar tan fuerte a los judíos. A ver, si alguien adivina, dejan en los comentarios. Adivinen en qué pensamiento se basó Hitler para atacar tan fuertemente a los judíos. Y pónganse en el contexto. Hitler, Alemania, nazismo, un país mayormente protestante. Ahí le estoy dando pistas. Si responden correctamente, le voy a regalar el libro a la primera persona. Le voy a regalar un libro muy bueno. Claro, en PDF. Sí. Víctor Ferreira se lo ganó. Seguramente Lutero. Sí, Hitler se basó en los pensamientos de Lutero para tener ese antisemitismo hacia los judíos. A ver, ¿quién más está por aquí? Dice Mónico, hay un historiador protestante que refuta eso de esas leyendas negras sobre la Inquisición. En realidad hay varios historiadores, ¿no? Y creo que no es protestante a lo que tú te refieres, ella creo que es agnóstica, si no me equivoco, pero no recuerdo el nombre, ahora no recuerdo el nombre.
Déjame ver si me llega en un momento. Me dice, eso es verdad, yo estuve en la secta mormona y me decía, hermana, escudriña la escritura, pues le hice caso y aquí estoy defendiendo la fe católica. Uf, muy bueno. Sería bueno tener tu testimonio aquí, hermano, si nos podemos poner en contacto para que compartas tu testimonio. Interesante. Yo la hice, sí, Luterín, sí, Lutero. Hitler se basó en el antisemitismo de Lutero, sí, ciertamente. Y esto es algo que el protestante no les va a querer reconocer. Y sobre todo el luterano. Se basó en Lutero, Lutero, sí, antisemitismo, sí. Aquí nuevamente dice Mónico de la historiadora protestante. Elvira Roca, si no me equivoco. Creo que es Elvira Roca Berea, si no me equivoco. Creo que es ella. De todas formas, verifica, a ver. Magda dice, buscando a Cristo, como yo decía, él y María me trajeron a la verdadera iglesia. Ah, qué bueno, hermana, así es. Y así ha pasado con muchos hermanos, ¿no? Gracias a Dios. Sí, hermano Víctor, por privado te paso el libro. Igual lo que les pido es que por favor le den me gusta, compartan, comenten, ¿no? Eso ayuda a que YouTube pueda mostrar el video a más personas. A ver. Sí, mira, Lola está pidiendo el testimonio de Magda. Magda, tenemos que ponernos en contacto para que puedas presentarte y compartir tu testimonio aquí. Dice Pachacútec Yupanqui, Lutero explicaba cómo abrirles el vientre a los campesinos rebeldes en favor de los nobles. Uf, sí, contra los campesinos fue muy fuerte Lutero. Griselda también pide el testimonio de Magda. Vamos a tener el testimonio de Magda. Rivel, ¿en qué se basan los mormones para creer que Smith era un profeta? Ellos dicen que la crucifixión duró 3 días pese a los evangelios por la diferencia continental. Te soy sincero, Lola, no he estudiado a fondo los mormones, sí he debatido con ellos. Pero ellos realmente creían que Smith era un profeta porque algunas cosas que dijo supuestamente se cumplieron. Pero en realidad fueron más que todo, vamos a decir, casualidades, ¿no? O eventos que, pues, iban a pasar. No era algo que Smith iba a profetizar. Pero sí sería bueno tener a Magda para que comparte un poco de su experiencia como mormona y nos hable también de lo que conoció sobre Smith. Dice Mónico, las brujas y el inquisidor de Elvira Roca Berea. No sé si ese es el título, pero me parece que ella es la historiadora que habla sobre la Inquisición. Eduardo. Victoria Mesori, el libro de las leyendas negras. Uf, sí, un clásico, el libro de Mesori. No, una persona que se convirtió al catolicismo gracias al Papa San Juan Pablo II. Para quien no sepa, ¿no? Él era un periodista ateo y se convirtió al catolicismo gracias al Papa San Juan Pablo II. Y luego, pues, escribió varios libros con él. Dicen que la oscuridad duró 3 días. Pues como te digo, realmente no he indagado mucho al respecto en esa parte de los mormones. Tengo libros, pero no los he leído sobre los mormones. Voy a ver si vuelvo a retomar. Lo que pasa es que es muy raro encontrarse mormones. Por ejemplo, lo que uno mayormente encuentra es protestantes, por eso yo he dedicado mi apologética más a responder o aclarar las dudas o malentendidos de los protestantes. Dice Juan Camilo, critican a la iglesia por unirse al poder político, pero se olvidan del amancebamiento político entre Lutero y los príncipes alemanes. Correcto. Se olvidan de esos dos. No. Bueno, a ver, dice Lola, porque los indios en América no vieron el sol 3 días. Fuente, Miami me lo confirmó. No, estoy ayudando aquí a mi suegra con algo. Bueno. Bueno, hermanos, creo que pues ya estamos llegando al final, casi 1 hora. Darle 5 minutos más y pues terminamos
la transmisión. Pero ha estado muy interesante sus preguntas, los temas, ¿no? Eso me gusta, ¿no? Tratar de varios temas. Pero la hermana Lola me está motivando a estudiar más sobre los mormones. Y la hermana Magda, pues quiero tenerla aquí para que comparta su testimonio. Dice Lola. Otra cosa. Se ocultó. Otra cosa cómica que no se sabe el estandarte porque los protestantes consideran a los mormones y otros como no protestantes. Bueno, realmente si nos vamos al oficial, entre los protestantes históricos, pues sería más que todo porque ellos no creen en la Trinidad. Si los mormones no son trinitarios y los unicitarios no son trinitarios, los testigos de Jehová no son trinitarios, y allí pues sí se podrían diferenciar. Pero ¿en qué se basarían? ¿En qué autoridad? Ahí es donde está el dilema. Los protestantes no tienen en qué autoridad basarse para ello, porque la Trinidad la recibieron de la Iglesia Católica. O sea, es un dogma de la Iglesia Católica. Entonces allí es donde está la inconsistencia de ellos. No, gracias a ustedes, Juan Camilo, a los que han estado presentes. Bueno, ya vemos 24 personas, cada día estamos llegando un poco más. Como saben, yo recientemente estoy comenzando aquí en YouTube, ¿no? Ahorita voy a tratar de estar un poco más a diario. Pero así comenzamos, ¿no? Poco a poco. Dice Lola, pero ¿con qué autoridad se unen y excluyen? ¿Con la autoridad de sus pastores? ¿Con la autoridad propia de ellos? ¿Con la autoridad de sus magisterios falibles? Porque son falibles. Nosotros nada más tenemos el magisterio infalible. Dice Lola, gracias, Rivel. También sería bueno que hables de los temas marianos en la historia. Sí, podríamos hablar de María. De hecho, creo que Santiago quiere hablar sobre ello, ¿no? Me habían comentado. Pero los temas marianos hay que estudiarlo después de haber estudiado cristología. Porque para entender los dogmas marianos hay que entender primero la cristología. Si no, no la entiendes. Por eso muchos protestantes se confunden, porque no tienen una buena cristología, pues no tienen una buena mariología. Por ejemplo, los protestantes que entienden que María es madre de Dios es porque comprenden que Jesucristo es Dios. Comprenden la naturaleza divina y humana. Comprenden que es una sola persona y en ella habitan dos naturalezas. El protestante que no comprende esto no va a que María es madre de Dios. O el, vamos a decir, el sectario, ¿no? Aunque no me gusta usar mucho ese término, pero el testigo de Jehová, que no vamos a considerar protestante, ¿no? Sino vamos a considerarlo parte de una secta, una organización. Ellos no entienden que Jesucristo es Dios, por lo tanto, menos van a entender que María es madre de Dios. Se dan cuenta cómo una cosa lleva a la otra. A ver, dice Leonardo Magdaleno. Saludos, una pregunta. ¿Por qué Clemente de Roma no peló a un primado romano en su carta a Corinto? Esto lo menciona el patrón católico Huberto Drochner. Pues no he revisado lo que dice ese patrólogo, aunque sí me suena el nombre, pero Clemente de Roma apeló a la autoridad de la Iglesia de Roma, porque él era el obispo de Roma, claro está. Y él habla con autoridad hacia los corintios, hacia los cristianos de Corinto. Y él habla con esa autoridad por ser el sucesor de San Pedro. Y fíjense en este detalle. Clemente está hablando a una comunidad fuera de Roma y le está dando órdenes. O sea, aquí ya se ve la autoridad jurisdiccional del obispo de Roma. Y esto no solamente lo digo yo, esto lo reconoce el historiador protestante Philip Schaff. De hecho, tengo una publicación sobre eso en mi Facebook. Vamos a ver si lo consigo. Sobre ese tema, citando a Philip Schaff. Bien, dice Pachacutec Yupanqui, los evangélicos adulando a judíos y a Lutero y Lutero odiando a los judíos. Es contradictorio. Uf, sí, total.
Total, muchos que se creen israelitas, ¿no? Muchos evangélicos. Usan más la bandera de Israel que otra cosa. Clemente no impuso su autoridad en una revuelta. Sí, correcto. En los problemas que habían en la comunidad de Corinto. Dice Tonio, sería bueno que hagas un grupo en Telegram para divulgar los en vivo. Fíjate que no lo había pensado, pero sí, puede ser. No, y de hecho también quería pedirle si ustedes pues conocen de edición, conocen para traducir, si quieren apoyar, ¿no? Lo que es este ministerio también para ir mejorando poco a poco. Se lo lacito Toño, pero también ya que está esta modalidad, empecemos a compartir. Sí, agradecido, de verdad. Les agradezco si comparten otros canales, les hacen saber a otros hermanos y todo, para que poco a poco se vayan uniendo. Saludos, hermano Will. Qué bueno que estás por aquí. Un abrazo. Bueno, el hermano William, pues es el creador de lo que es mi página web. A él le agradezco por apoyarme allí. Elisa dice, José Smith lo tratan como un profeta, ya que supuestamente descubrió unas planchas de oro y que las cuales era escritura sagrada, todo porque un llamado Ángel Moroni supuestamente se le apareció. Sí, esa es la historia que normalmente se cuenta. Saludo al hermano Jesús Col, bendiciones. Jesús dice, yo edito videos, ya tú sabes. Ok, hermano, cierto, cierto, mira, se me había pasado eso. Tenemos que ponernos de acuerdo, ¿no? Para ir mejorando un poco aquí el canal, ¿no? Igualmente, otros hermanos que quieran colaborar, bueno, ya con sus oraciones me colaboran mucho, pero si quieren colaborar ya de forma material, pues también pueden hacerlo. Dice Elisa, otro evangelio, pero no hay otro evangelio, sería anatema. Sí, eso es lo que sucede. Bueno, hermanos, agradecidos con todos los que estuvieron hasta este momento, los que recién se unen, pues les pido que le den me gusta, comenten, compartan, para que YouTube pueda mostrarle el video a más personas. Y bueno, ya estamos finalizando. Ya después podemos seguir compartiendo. Este tipo de videos realmente me gustan, que interactúen, que ustedes comenten, ustedes pregunten, aclaren sus dudas, ¿no? O investiguemos. Ahí aprendamos cada día más. A ver, dice el hermano Eduardo, hermano Rive, comparte lectura de libros de teología. Sí, hay muchos libros de teología muy buenos. Otros no tanto, pero hay uno muy bueno que debemos conocer. A ver, vamos a leer los últimos comentarios. Leonardo dice gracias. Jesús dice, sería bueno que reaccionaras al pastor Guti Guti con su holocausto zombie. Pues no sé a qué se refiere con el holocausto zombie, pero Gutiérrez. Es decir, que no tiene muchas cosas relevantes que decir. A ver. Magda dice Elsa y ese ángel es el mismo que colocan sobre el templo mormón y ellos tienen templo. Oh, Magda, tienes que venir al programa, al canal para que compartas tu testimonio. De verdad que sí. Yo sé que conoces mucho y puedes ayudar a muchos hermanos. Ya con esta información que compartes aquí, pues muy, muy interesante. No, gracias a ti, Lola. Y el hermano Marino dice bendiciones, River, me gusta tu honestidad. No sé, tengo que estudiar. Sí, hay que ser sinceros. Si no conocemos de algo, pues decirlo. No creerlo que lo sabemos todo, ¿no? Cada día vamos a estar aprendiendo, por eso cada día tenemos que estar formándonos. Si leen la descripción del video, les voy a dejar en la descripción, ahí están las formas en que pueden unirse al grupo de WhatsApp, al grupo de estudios semanales, y allí también podemos seguir compartiendo, ¿no? Y bueno, hermanos, será hasta otra oportunidad. Que Dios los bendiga.